Lunes 10 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos por los kioscos, por las primeras planas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Como cada lunes nos acompaña un compañero de la redacción de ABC, buenos días, en este caso Baltasar López, buenos días, el responsable de local del diario ABC Córdoba. Bueno, información como cada lunes nos pasa, información cada cual sea por un sitio y poca agenda, así que vamos rápidamente con los titulares. Por ejemplo, el Diario Córdoba, el decano, abre hoy la portada a 5 columnas hablando de sala de juego y casa de apuesta. Titula, la sala de juego rodean, entre comillas ese verbo, y lo tienen a más de 70 centros escolares. El 80% de los institutos, dice Diario Córdoba, tienen salones a menos de 500 metros. Y recuerde que Urbanismo ha paralizado la concesión de licencias, de una decena de licencias, durante un año. Bueno, aquí hay, en esta situación que se viene criticando y denunciando, sobre todo parte de los vecinos del Distrito Sur, hay una realidad y es la proliferación, como señala el Diario Córdoba. Pero luego hay otra realidad y es la legalidad de este tipo de establecimiento. Es decir, aquí choca un poco lo que querríamos mucho que ocurriera y lo que la ley permite que pase. Claro, en este caso lo que estamos hablando es del escenario que tiene siempre un ayuntamiento, que en este caso, como en otras muchas competencias, es limitado. Quiero decir, claro, no debemos engañarnos, aunque la lógica es la que impera, ¿no? Y lo que suele suceder es que el ciudadano va a tocar a la puerta de la administración más cercana siempre, que es el ayuntamiento. No siempre el ayuntamiento tiene las competencias para solventar, encarrilar o mitigar un problema, ¿no? En este caso son limitadas. Ahora mismo lo que hay es una moratoria de un año en la concesión de licencias para las casas de apuestas, lo que conocemos vulgarmente como salones de juegos, que es lo que han proliferado en los últimos años, ¿no? Mientras se está cambiando la normativa urbanística para que no pueda haber este tipo de instalaciones, sobre todo cerca de colegios, ¿no? Evidentemente, la ludopatía es un problema que no puede afrontar por sí solo el Ayuntamiento de Córdoba, pero ni el Ayuntamiento de Córdoba, ni el de Cuenca, ni el de Guadalajara, ¿no? Bueno, el nuevo gobierno plantea una serie de medidas. La principal que ha trascendido hasta ahora es la regulación de la publicidad, llevarla a un horario completamente nocturno. Entonces, todo ello combinado debe ser lo que acabe dando un problema, sobre todo, insisto, a los casos que son los más graves, que son las de las personas que caen en la adicción al juego. En cualquier caso, yo siempre que abordamos este asunto me encuentro con una especie de hipocresía institucional, porque al mismo tiempo que estamos intentando limitar este tipo de actividades, hay que recordar que el Estado tiene su propio sistema de juego, que nos invita a todos a que compremos lotería, que juguemos las quinielas, que compremos cupones de la 11 a cualquier horario, que encontramos sala, establecimiento de apuestas pegadito un colegio, y parece como que se nos da más igual, que nos molesta especialmente esto. Oye, yo creo que sobre todo, fundamentalmente, lo que hay que intentar es encontrar un equilibrio, ¿no? Claro. Fijarle unas normas claras de juego, en este caso al sector privado y al sector público, porque como bien indicas, el sector público también está en el terreno del juego, ¿no? Marcar unas normas claras, estables en el tiempo, y que, pues evidentemente, faciliten una actividad que no sea en perjuicio de la sociedad, ¿no? Y especialmente, bueno, pues de aquellas personas que por circunstancias de su vida pues puedan estar en un momento en el que, bueno, pues, lo que inicialmente aparece como una vía de distracción finalmente acaba siendo un camino de condena, ¿no? Porque acaba conduciendo a una adicción. Es decir, no son evidentemente no son drogas como las hemos conocido toda la vida, pero sí son prácticas que pueden acabar conduciendo a determinadas personas hacia esa adicción. Efectivamente, creo que ahí se trata de proteger a los más vulnerables, proteger a las personas que están más en riesgo, pero repito que creo que habría que extender un poco todo el tema del juego, que parece que se están cebando especialmente con la sala de juego, la casa de apuestas, que son actividades legales, mientras que no se demuestre lo contrario. Y yo entiendo a los empresarios del sector que dicen, oye, es que yo cumplo toda la normativa, no se pueden que cambie la normativa y ajustenla. Hombre, sobre todo lo que se debe hacer es de una forma integral. Es decir, hay un problema, hay personas que por este tipo de oferta, ¿no?, pues están sufriendo o cayendo en una adicción, pues
que se cambie la regulación, pero claro, lógicamente lo que piden los empresarios del sector es que esto se haga de una forma integral, es decir, si primero un ayuntamiento cambia, luego otro ayuntamiento cambia, luego el gobierno central cambia, luego la Junta, la parte que tenga competencias cambia, luego llega otro gobierno y vuelve a cambiar. Lógicamente estos empresarios lo que necesitan también es un marco de actividad para poder desarrollar su labor y lógicamente también por el otro lado el campo de la sociedad pues también comprobar el impacto que este tipo de nuevas formas de ocio está teniendo y evidentemente pues colaborar y ayudar, que muchas veces son colectivos privados los que ayudan a estas personas a salir de las adicciones o a combatirlas, ¿no? También una mayor atención, sobre todo del Estado, que es quien más fuerza y músculo económico tiene, no solo para regular también, sino para la atención a las personas que han caído en la adicción del juego. Sí, las denuncias provienen de acoger habitualmente de asociaciones similares. Decía yo que este asunto en Córdoba saltó a partir sobre todo de la denuncia del Distrito Sur. Nos quedamos en el Distrito Sur para hablar en el diario El Día del Titular, también hacen columnas. Titula el diario del Grupo Yolí: el Distrito Sur reclama inversiones para mejorar la vida de los vecinos. Bueno, el titular leído así, yo lo ampliaría a todos los distritos, supongo que lo hace el sur, lo hace el norte, el noroeste, el poniente, etcétera, etcétera. Es cierto que el Distrito Sur, que es lo que señalan los compañeros del día, elaboró hace un par de años o tres una especie de plan estratégico propio para reclamar efectivamente inversiones. El Distrito Sur incluye los barrios de Campo La Verdad, Sector Sur y Guadalquivir. Son zonas deprimidas, sobre todo Guadalquivir muy deprimida, con mucha necesidad de inversiones. Y luego es verdad que la zona de Miraflores, que en su día iba a ser tan potente de cara sobre todo a atractivo turístico, se ha ido descafeinando. Claro, encontramos distintos grados. Lo que está claro es que la zona sur, no nos podemos engañar, la zona sur, junto a Moreras y Palmeras, sufre un serio problema de desarrollo socioeconómico, en este caso de falta de desarrollo socioeconómico. Una falta de desarrollo económico que acaba generando problemas sociales, problemas en las familias. En este caso, lo que se pide desde el Distrito Sur, pues lógicamente son primero una serie de equipamientos. Bueno, pues ahora, por ejemplo, la normal. Ahora la normal debe equiparse. No basta solo con haberla terminado tras un tortuoso proceso de inversiones que contó con ayuda pública europea, como casi siempre nos suele suceder en Córdoba, gobierne quien gobierne, hubo problemas en la gestión de esas ayudas. Bueno, ya está. Ahora hay que abrirlo. Ahora hay que abrirlo, ponerlo al máximo de rendimiento. No solamente es un equipamiento ciudadano, sino que también pretende ser un equipamiento que sirva de vivero de empresas. Ir también revitalizando la economía de esa zona de la ciudad y luego bueno, pues hay otras inversiones, ¿no? Está también el proyecto del pabellón de la juventud, que bueno, se va evidentemente no tan orientado en lo económico, sino en la calidad de vida de los residentes, ¿no? La reforma, por ejemplo, del Estadio San Eulogio, en lo que puede ser ese futuro equipamiento cultural que se levante en la huella de lo que fue el Palacio del Sur, que sería también la sede permanente de la orquesta. Y bueno, lógicamente no solamente equipamiento, sino también, bueno, pues el ayuntamiento está empezando a dar esos primeros pasos para un plan de desarrollo para esas tres zonas especialmente deprimidas de la ciudad. Una de ellas es el Distrito Sur. Bueno, pues lógicamente reclaman todo eso en una época de reactivación económica, porque bueno, no nos olvidemos que Córdoba, como el resto de España, pues sufrió el enorme castigo de la crisis. Fue una época en la que se pudo hacer muy poco en estos barrios y muy poco en la ciudad en general. Lógicamente, en una época de reactivación económica, pues piden que se vayan acometiendo esas infraestructuras, piden que se vayan acometiendo esas actuaciones también que les ayude a mejorar su desarrollo socioeconómico y antoja como una cuestión de justicia, ¿no? Que la ciudad se vuelque más en aquellas zonas que más lo necesitan. Lo que pasa es que pues muchas veces en estos casos estamos hablando de palabras muy bonitas, ¿no? En el pasado mandato yo no sé cuántas veces escuché a la alcaldesa anunciar un plan, por ejemplo, para la zona sur, ¿no? Y cada vez que sale el INE y nos cuenta que tenemos barrios entre los más pobres de España, nuestros políticos se echan las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno,
luego en la práctica no. Ahora sí parece que hay una articulación interesante, ¿no? Trabajando con la Universidad Loyola, que es experta en estos temas de desarrollo socioeconómico, y bueno, también es cierto que no podemos esperar frutos en 2 o 3 semanas. Son planes a desarrollar, sobre todo en el aspecto del desarrollo económico a muy largo plazo. Las infraestructuras sí se pueden ir desarrollando y son cosas más tangibles. Lo otro va a llevar mucho tiempo, pero también tenemos que tener una cosa clara. Si no empezamos en un momento determinado y con unos objetivos determinados, nunca podremos evaluar el avance. Y eso, en eso, da la sensación positiva de que en eso ya está el Ayuntamiento de Córdoba, en empezar un plan evaluable y que, bueno, pues se vea qué resultados va dando, porque es necesario, lógicamente, que no haya lo mismo que siempre nos escandalizamos mucho cuando hablábamos de la Europa de las dos velocidades, ¿no? Los países ricos, Alemania, Francia, no quieren saber nada de otros países que tenemos más problemas de desarrollo. Bueno, pues tampoco puede ser la Córdoba de las dos velocidades. Efectivamente. No puede haber una Córdoba que vaya relativamente bien dentro de los niveles de desarrollo que tenemos, que no nos podemos olvidar que somos, por ejemplo, la capital de España con más paro, pero no puede ser que haya una Córdoba que vaya medianamente bien y una Córdoba que no termine de arrancar. Porque además los vecinos diagnostican dos problemas fundamentales: el empleo y la vivienda. El tema del empleo es complicado hacer una política de empleo tan dirigida a un barrio, pero sí se pueden hacer políticas de formativas que a medio plazo al menos permitan el acceso de los jóvenes de estos barrios, de Guadalquivir en este caso, Campo de Verdad, el que sea, a la universidad. Hoy el índice de fracaso escolar en estos barrios es elevadísimo, lógicamente, lo cual decía el otro día un relator de la ONU que ha estado por España, que el que nace pobre en España se muere pobre. Parte de la culpa la tiene el tema de la formación y quizá hay que trabajar mucho más en la calle. En la formación hay que trabajar, sin ninguna duda. Bueno, esto es lo que se conoce como el famoso ascensor social, ¿no? Uh-huh. Es decir, que una sociedad sea lo suficientemente justa para que alguien que nace en unas condiciones sociales y económicas adversas pueda dar un salto y subir de categoría social, ¿no? Y tener una vida mejor, ¿no? Evidentemente la crisis ha averiado ese ascensor social. Yo he podido leer las noticias de este relator de la ONU y evidentemente España, no solo Córdoba, España tiene zonas que viven una situación realmente alarmante. También creo que no hay que generalizar. Sí. Quiero decir, esto no significa que ese ascensor social esté completamente averiado. Yo creo que sigue funcionando, que sigue habiendo mucha gente que aprovecha las oportunidades que tiene una vida mejor que la que tuvieron sus padres, pero sí que es verdad que en esos focos, en esas zonas donde el ascensor social no funciona, pues lógicamente hay que poner los medios para ello. Pero yo creo también, siempre lo he pensado y lo he escrito en ocasiones, ¿no? Hay que ponerlo, pero no de una forma paternalista, sino de una forma en la que se hable a la gente a la cara, o sea, a los beneficiarios de ayudas, a los beneficiarios de programas, hablarles directamente a los ojos, decirles que estas son las oportunidades que tienen y que tienen que aprovecharlas también. Es decir, no se trata de ningún infantilismo, no se trata de pintarle a la gente el mundo de color de rosa, y menos a gente que tiene unas condiciones de vida realmente duras, sino esta es la situación que hay, esto es lo que va a intentar hacer las administraciones por mejorar la situación y que luego pues ellos también hagan todo el esfuerzo posible para intentar aprovechar esas mejoras en las condiciones de vida, y evidentemente la formación es una cuestión fundamental. Ahí también hay muchos colectivos que ayudan, no claro, solamente Estado, Junta o Ayuntamiento, sino muchos colectivos ONGs que realizan un trabajo encomiable, precisamente en muchos casos en ese campo de la formación, de intentar que los chicos y chicas jóvenes en estos barrios no abandonen pues, su formación escolar y pues salgan del sistema educativo con una preparación, sobre todo en materia laboral, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Que tengan alguna preparación y también unos hábitos de estudio que les permita luego posteriormente, llegado el caso, esto le puede pasar a cualquier persona, le puede pasar a la persona más preparada del mundo y a la menos preparada,
pero sí tengan esos hábitos de estudio para, llegado al caso, poder formarse en otras materias, dar el salto a otras ocupaciones. Es decir, para alguien que no tiene el más mínimo hábito de estudio, es muy complicado incluso un curso de formación, ¿no? Entonces, yo creo que se trata un poco de actuar en todas esas materias, e innegablemente el campo de la formación de los más jóvenes es indispensable para que estos barrios mejoren su situación. Pues esa fue la reivindicación del distrito ayer en la clausura de las Jornadas por la Paz, jornadas históricas que se celebran en este distrito, y que también en ese marco se recordó ese tipo de, esa reivindicación, esa lista enorme de reivindicaciones que lleva el barrio muchos años pidiendo y poniendo sobre la mesa. El diario ABC, en su página 2, aborda un asunto también muy interesante. El viernes fuimos avanzando en la concesión de los terrenos para Biotech, para Córdoba Biotech, que es una incubadora de biotecnología. Hoy diario ABC trae en su portada, página 2, la incubadora de biotecnología dará 18 meses para asentar proyectos con alquiler bajo. Bueno, llevamos tiempo hablando de Biotech. Biotech es una incubadora, es decir, una especie de nodriza donde las empresas que no tengan capacidad para andar solas puedan acogerse, puedan instalarse durante un tiempo, año y medio, según esta información, en el que, bueno, desarrollen y puedan caminar ya de manera independiente. Decía yo, antes de empezar, estaba hablando de Baltasar y yo de esto, que hemos conocido otros proyectos de innovación, de incubadora, de vivero de empresa, no siempre han funcionado. La diferencia fundamental de esta es la especialización, quizás. Bueno, la especialización es muy importante en este proyecto, y bueno, hay que tener en cuenta también que todavía en Europa seguimos, o bueno, al menos en España, seguimos teniendo una mentalidad en torno al mundo del emprendimiento un tanto conservadora, en el sentido de que, bueno, pues sí, hay proyectos de este tipo que pasan por incubadoras que luego pues fracasan, pero tenemos esa idea de que, bueno, pues el emprendedor que fracasa, fíjate, abrió esto y no le salió. En Estados Unidos es todo lo contrario. En Estados Unidos, alguien que tiene varias empresas que no han salido bien no es ninguna rémora para su currículum, todo lo contrario, es alguien que lo ha intentado una y otra vez, ¿no? Y luego esta tiene la gran ventaja de la especialización. Nosotros venimos publicando en los últimos días y avanzando en los últimos días detalles muy importantes del proyecto de Córdoba Biotech. No nos olvidemos de que es un proyecto que puede generar de forma directa o indirecta para la capital la creación de más de 1.300 puestos de trabajo. Puestos de trabajo especializados. Cualificados, sí. Cualificados, es decir, en estos tiempos en los que tanto hablamos de los problemas de precariedad en el empleo o de la temporalidad en nuestro mercado de trabajo, muy marcada en este caso pues por la actividad turística, que todos sabemos que tiene 4 meses aproximadamente de temporada alta, o también las campañas del comercio, ¿no? Que pues, evidentemente son temporales y que marcan nuestro mercado de trabajo, porque nosotros no tenemos aquí un peso importante de la agricultura, con lo cual no tenemos esas fluctuaciones que sí tiene, por ejemplo, la provincia, también marcada por las cosechas, especialmente pues sobre todo la aceituna y también algo más la naranja, y bueno, pues luego otras que no mueven tanta mano de obra, ¿no? Y en ese sentido, este proyecto es importante, ¿no? Como ya he dicho, venimos avanzando el proyecto en los últimos días, y en este caso lo que contamos hoy es esa estructura que tendrá unos precios de alquiler más bajos que los de incubadoras del entorno, incluso de la propia Rabanales 21, será un 36% menos de alquiler de lo que está establecido en la zona. Y bueno, luego el informe también apunta a que pues necesitaría oxígeno económico durante los primeros años, oxígeno económico público para mantenerse durante los primeros años, aunque también apunta a que sin él podría seguir adelante. Lo que pasa que en este caso hay que tener mucho cuidado, porque el punto o el gran punto débil, como ya publicamos en ABC, en este proyecto por parte de la entidad que concede los fondos, que es la Fundación Incide, es la sostenibilidad en el tiempo. Es decir, lo que le preocupa a la Fundación Incide no es que se ponga en marcha, que se va a poner en marcha, evidentemente, con esos 2,5 millones financiados al 80% por fondos FEDER que distribuye la Fundación Incide, sino que lo que le preocupa es la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues el estudio que hemos publicado hoy apunta en esa dirección de que sería necesario pues una cierta ayuda pública a lo largo del tiempo. De hecho,
por ejemplo, en este informe que hemos publicado, los gastos se tratan de reducir al máximo, ¿no? Se contrataría un gerente y luego pues, se recurriría, por ejemplo, al Instituto Municipal de Desarrollo Económico, que es el impulsor de este proyecto. El objetivo de este Córdoba Biotech supongo que será que las empresas que empezaran a instalarse a partir de finales del año 21, o sea que tenemos un año y medio para poner en marcha el proyecto, la empresa hasta que digo se instalen ahí, esté luego otro año y medio en esta incubadora y luego se instalen en Rabanal 21, ese es el objetivo, que monten su propia industria en Rabanal 21. Claro, pueden montar su propia industria en Rabanales 21 o en otras zonas, sí, sobre todo de lo que se trata también aquí. En todas las cosas es de hace dos semanas publicábamos nosotros un interesante estudio en el que aparecían 9 investigadoras cordobesas entre las 400 principales investigadoras del país, ¿no? ¿Y qué era lo que nos decían ellas? ¿Qué hay bueno del I+D+I en Córdoba? Hay bueno la calidad de sus investigadores, de las personas formadas en Córdoba, sean o no cordobeses, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hay bueno? La potencia en la agroalimentación, en la investigación agroalimentaria, en la investigación sanitaria. ¿Qué hay malo? La falta de financiación, eso hay que reconocer que no es una cuestión única de Córdoba, sino que ya sabemos que investigar en España es sufrir, no sé, más para conseguir fondos, y la pérdida de talento. Es decir, esos jóvenes cordobeses o no cordobeses, insisto, porque muchas veces son gente que viene de fuera, se forma aquí y se marcha, pero se podía haber quedado y podía ser talento para Córdoba. Esa gente que se tiene que ir fuera, ese era el otro problema que nos señalaban estas 9 investigadoras que formaban una especie de panel de lujo para analizar, aparte de la buena noticia de que las 9 estuvieran entre las 400 más importantes de España, pero nos sirvieron también el periódico como panel de lujo para analizar la situación de la investigación en Córdoba. Y uno de los puntos débiles que nos decían es el talento que se va fuera. Bueno, este proyecto puede ayudar a retener ese talento. Estamos hablando de cerca de 1.300 puestos de trabajo generados de forma directa o indirecta, pero también, por ejemplo, tal y como publicamos hoy, uno de los objetivos es la creación y el refuerzo de 400 nuevas empresas de base biotecnológica, pero además otras 600 recibirán ayuda financiera, otras 200 tendrán subvención del INDEC. Es decir, no solamente es el alojamiento, sino un proyecto mucho más amplio que puede ser muy, muy beneficioso para la ciudad, bueno, y para el conjunto de la provincia en general, porque no nos olvidemos, muchas veces todas estas cuestiones lo que acaban es en transferencia tecnológica, es decir, transferencia para nuestras empresas, por ejemplo, del mundo del agro, ¿no? Siempre decimos que nuestro gran problema en el mundo del agro no es la materia prima, no es las empresas, porque las tenemos, es decir, una materia prima excelente, unas buenas empresas del mundo del agro, sino muchas veces dar ese salto para intentar disminuir la parte que vendemos a granel y aumentar la parte que vendemos transformada. Cuanto más transformado, cuanto más valor añadido le podamos añadir a ese producto, y eso pasa en la infinita mayoría de veces por aplicar el I+D+I, riqueza, más valor, más riqueza dejaremos en la provincia de Córdoba. Entonces, es un proyecto realmente, realmente interesante este de Córdoba Biotech. Evidentemente no es la panacea. La panacea no es nada, que nadie se engañe. Nadie va a venir a Córdoba capital con 3 industrias de 4.500 empleos. La panacea no. Un camino muy interesante, sí, para transitar, para avanzar en la mejoría de la situación económica de la capital y de su mercado laboral, sin ninguna duda, muy, muy interesante. Sí, sobre todo que también servirá de atractivo para otras empresas que vengan, porque habrá quien entre ahí, pero que sí que encuentre un entorno muy favorable para instalarse junto. Claro, evidentemente, puede ser un atractivo innegable también para el Parque Tecnológico Rabanales 21, que busca su viabilidad, que ha pasado por momentos extraordinariamente complicados, ha estado en 2 preconcursos de acreedores y bueno, hay distintas medidas para intentar buscar su estabilidad y una de ellas, lógicamente no se le escapa a nadie, es la venta de suelos. Cuanto más atractivo sea el entorno de Rabanales 21 para empresas tecnológicas, para empresas de I+D+I, más posibilidades hay de que se asienten aquí y luego, evidentemente, de que el nombre de Rabanales 21 vaya adquiriendo cada vez
tienen más importancia en el mundo de los parques tecnológicos en España, que es un mundo abundante en el que hay muchos integrantes en nuestro país, afortunadamente. Efectivamente. Bueno, vamos a completar el sumario, nos queda poco un minuto ya, con la foto. La foto del diario ABC de la página 2 nos lleva al Camino de Santiago, en concreto, que es el tema más cercano a nosotros. Titula El Camino Mozárabe, la ruta tranquila a Santiago, que es un mozárabe que une la capital, Santiago de Compostela, con el sur, con Málaga, Granada, Jaén, pasando por Córdoba. Son varias rutas que se unen en Baena, ¿verdad? Y luego desde Baena hasta Hinojosa es la parte cordobesa de este camino, que no es el más transitado. 1.500 personas no son muchas en comparación con los miles, no sé cuántos centenares de miles llegan cada año a Santiago, pero sí que es un camino que está tomando auge. Es un interesante reportaje que publicamos hoy y en el que nos hacemos eco de ese camino mozárabe, pero en el que, digamos, quienes lo transitan es una opción absoluta elegida, porque lo que van buscando es la tranquilidad y lo que... El recogimiento, que le falta al otro camino. Claro, claro, claro. Y lo que se busca también es un poco huir de lo que muchas veces estas personas que hacen el camino buscando esa tranquilidad, ese recogimiento, de ese bullicio que tienen otros itinerarios que conducen a Santiago, lo que ellos llaman huyendo de los turigrinos, ¿no? Entonces, este camino te da esa posibilidad. Y luego, es cierto que cuantitativamente no son muchos, pero en este reportaje se recogen las impresiones, lógicamente, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Camino Mozárabe de Córdoba, y hay indicadores importantes. Por ejemplo, el 70% de estos caminantes son extranjeros, y como bien se indica en el reportaje, no hay que confundir mochila con mochilero, porque muchas veces son personas de entre 50 y 60 años que lo que quieren es practicar un turismo activo, es decir, son jubilados activos, y luego son personas con un nivel sociocultural medio-alto, es decir, puede ser un turista también en el futuro que llegue a la ciudad, quiero decir, porque en un momento determinado pues puede haber elegido Córdoba o solamente como punto de paso, como campamento base, o conocerlo a través de este tránsito entre Baena e Hinojosa, y en el futuro repetir, ¿no? O venir ya en otra modalidad, ¿no? Como un turista de hotel o como un turista de apartamento turístico. Es interesante, ¿no? Y luego también yo creo que este reportaje nos acerca también a ese interés, ¿no? que despierta también Córdoba siempre, ¿no? Por distintos tipos de motivos, ¿no? Es siempre un lugar atractivo para el visitante, y eso no se nos puede olvidar, ¿no? Tiene que ser siempre un motivo de orgullo para nosotros, los múltiples aspectos que acaban conduciendo a personas de muy distintos lugares, ya no solamente de España, sino del mundo. Como digo, en este reportaje se señala que el 70% de quienes transitan este camino mozárabe por Córdoba pues son extranjeros, ¿no? Yo creo que ese es un motivo de orgullo para todos nosotros. En Baena, como decíamos, se une la ruta del sur, la de Jaén, la de Granada, la de Málaga, y en Hinojosa parte el camino hacia Mérida, buscando el Horto de la Plata, donde se une también a su vez a los caminantes de Sevilla y de Huelva. Lo que yo he hecho en falta quizá en este tramo cordobés es o información o documentación o incluso un albergue, porque parece como que el que pasa un poco de prestado, ¿no? Como que no es más nominal este camino mozárabe que luego real. Bueno, se ha ido, yo creo que trabajando a lo largo del tiempo mucho, que sea una buena alternativa, también trabajando el tema de la seguridad con la Guardia Civil. Y supongo que también se podrá ir mejorando con el paso del tiempo, pero todo lo que se le pueda ofrecer al viajero en materia turística es interesante. Quiero decir, es innegable que nuestro referente, nuestro imán, es la Mezquita Catedral, ¿no? Y junto a la Mezquita Catedral, pues lo que podríamos llamar ese Big Four, ¿no? Esos cuatro grandes monumentos: Mezquita Catedral, Alcázar, Sinagoga y Medina Zahara, ¿no? Pero luego siempre hay que dar más, porque el turista cultural, a la espera de que tengamos pues el centro de feria es totalmente construido, el Palacio de Congresos ya operativo, pero con su segunda fase en marcha, pues nos falta esa pata del turista de negocios, ¿no? A la espera de eso, nuestro principal sustento es el turista cultural, y al turista cultural siempre hay que darle más, porque es un turista al que si nosotros le ofrecemos cosas puede sentirse interesado por una ciudad
que yo creo que en el 99,9% de las ocasiones el turista cultural abandona más que satisfecho, sí. Ya no solo por su patrimonio, por el servicio que recibe en sus hoteles, por la gastronomía. Entonces yo creo que todo lo que le podamos ofrecer es interesante para una primera visita o para una visita de repetición, y sobre todo romper esa imagen que tanto nos perjudica. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que nos visitan por repetir esa frase de, bueno, Córdoba con un fin de semana vale, ¿no? Entonces, bueno, intentar romper eso, todo lo que podamos ofrecer, incluido por supuesto el camino mozárabe, bienvenido sea. Efectivamente, ese es el hábito que hay que romper. Bueno, vamos terminando, ya estamos fuera de hora prácticamente. Una referencia en el diario ABC a Miguel Amate, que como saben falleció el pasado viernes, y que dice el diario El Día, la parte alta, que la Asociación Carnavalesca propone dedicar una calle a Miguel Amate. Hubo ya un homenaje ayer a Amate en la elección de sultán y sultana del Carnaval de Córdoba. Nos unimos lógicamente al dolor de la familia y amigos, y también al reconocimiento que la ciudad le debe a este letrista compositor del Carnaval de Córdoba. Será, supongo yo, uno de los puntos de referencia durante el concurso de Carnaval, que como saben, lógicamente tendrá una amplísima cobertura en esta casa con las preliminares, semifinales y final en directo a partir de que corresponda. Ahí tenemos la imagen de Miguel Amate, tristemente fallecido el pasado viernes, como les digo. Y luego lo que nos queda del deporte. Referencia en el diario Córdoba a Carmen Avilés, por empezar por ahí, la chica, la muchacha joven de 17 años de Córdoba, que se ha metido en la élite, se ha metido en la élite de los contratos de petróleo liso. Estuvo este fin de semana en Antequera compitiendo en el andaluz, pero con la marca que consiguió se metió en el ranking, entre las tres primeras de España. Esta chica es de Los Califas, del Club Los Califas, una chica cordobesa que pronto nos dará mucha más alegría. Y el fútbol, las tres fotos que nos quedan son de fútbol, diario ABC, la portada de ABC es para el fútbol, titula El Córdoba da el salto al playoff, ya creo que ahí lo tienen. El diario El Día, El Córdoba tiene licencia para soñar, titula con una imagen de los jugadores agradeciendo el desplazamiento de la afición a Badajoz. La foto del RBC era un momento de un gol de Dietey, y el gol de Dietey, y el diario Córdoba en el vestuario, el Córdoba se pone en su sitio. Su sitio que es el que todos esperábamos, que era el playoff. Lo malo que tiene esta ciudad, esta afición, es que ya parece que estamos en segunda. No, bueno, queda mucho que remar. El fútbol, eso lo dice mucho Jorge Valdano, yo no sé si la frase es suya, ¿no? Lo de los estados de ánimo, ¿no? Claro, el estado de ánimo del Córdoba es completamente distinto al que teníamos hace dos meses, ¿no? Cuando, hay que recordar, estábamos pensando incluso qué podía pasar con el equipo si no se pagaba la tercera nómina, los jugadores empezaban a pues solicitar su carta de libertad, ¿no? Todo eso ha pasado, todo eso es historia. Ahora tenemos un equipo reforzado que está, pues, lógicamente, pues encajando piezas, y por ahora lo está haciendo con éxito. Estar en esa cuarta plaza del playoff, habiendo dado un golpe en la mesa, venciendo al Badajoz, sacándole de esos puestos del playoff, pues es un elemento muy importante, ¿no? Para afrontar la recta final de temporada en una situación mucho más ventajosa, ¿no? Y sobre todo con la tranquilidad, evidentemente. Lógicamente a todos nos gustaría que el Córdoba acabara la temporada en ese primer puesto, ¿no? Pero si no es así, sí estar dentro del playoff, claro. Porque el playoff es una auténtica locura. Es decir, si se examina, se ve que muchas veces los puestos más altos no garantizan necesariamente el ascenso, ¿no? Es muy importante estar ahí, evidentemente, en el puesto más alto posible, pero también es cierto que lo que da sensación es el equipo, y lo que transmite es la imagen de que es un equipo que va hacia arriba, y esto también es fundamental. ¿Cuántas veces hemos visto equipos que arrancan la temporada sensacionalmente y luego llegan a la recta final completamente fundidos, agotados, en una mala situación, y que encaran el playoff precisamente pues con una dinámica negativa, ¿no? Esperemos que esta racha del Córdoba se prolongue a lo largo del tiempo y lleguemos a las mejores condiciones posibles para ese playoff. A ver si llegamos al playoff, si tienen curiosidad y entran a ver el resto de grupos. No hay grandísimos rivales. Recuerdo otra época en la que estábamos peleando con el Depor, con el Cádiz, con el Recre. Ahora los rivales que se ven son rivales el Español B, el Barça B. Parece un poco más asequible. Yo soy muy cauto con esto. Porque el primer paso es entrar en playoff y luego pelear. Eso sí. Yo soy muy cauto porque soy muy, muy aficionado. Me gusta muchísimo
el fútbol y he trabajado muchos años en la sección de deportes, entre otras en la de ABC Córdoba, y bueno, yo es que ya las he visto de todos los colores. Entonces, lo primero el playoff, y luego ya iremos viendo. Insisto que lo que sí es bastante importante es llegar con buena dinámica, aunque tampoco te garantiza absolutamente nada. Y luego, por eso yo creo que el fútbol nos atrapa a tantas personas, ¿no? Es totalmente imprevisible, lo acabamos de ver ahora a otro nivel, pero en el fondo es el mismo juego, ¿no? Lo acabamos de ver ahora en la Copa del Rey. Efectivamente. Es un juego imprevisible, ¿no? Pero mejor llegar a la cita clave preparado. Efectivamente. Y en buena dinámica. Claro, que la imagen del partido de ayer no tiene nada que ver con la de hace un par de semanas o tres. Verá que el equipo ayer fue muy serio, sabía lo que iba, fue lo que fue. Ante un rival directo. Muy profesional. Hemos enfrentado las últimas semanas, quitando a Marbella, que sí que se llevó los puntos del Arcángel, al Yeclano se le compitió, con el Badajoz se ha competido, con el rival es muy directo. Es decir, que parece que la imagen ha cambiado. Sí, la imagen ha cambiado completamente. Yo creo también que ahora mismo hay un clima de estabilidad también institucional, claro, en el club. Todas mucho. Esas cosas ayudan porque evidentemente lo que no podemos pretender es que por muy profesional que sea, una persona vaya a su puesto de trabajo como unas castañuelas sabiendo que no va a cobrar. Y, bueno, teniendo las dudas de yo qué hago, yo ahora pido mi carta de libertad, yo ahora dónde me voy a jugar a Segovia, ¿qué hago yo ahora? Entonces, eso afortunadamente ha pasado. Se ha resuelto. Se ha cerrado el mercado de invierno, se ha reforzado el equipo y el entrenador, todo apunta que está sabiendo sacarle partido a esas nuevas incorporaciones, engrasar al equipo. Tengamos en cuenta que ahora no hay ninguna pretemporada, no hay ningún parón, aquí hay que seguir sobre la marcha y hasta ahora, insisto, las sensaciones son buenas y sobre todo, muy importante, yo creo que ayer se dio un golpe de mesa, un golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad, sí. Yendo al campo del Badajoz, un rival directo, sacando adelante el partido y pues colocándose ya en ese puesto de playoff que no se tenía desde hace 21 jornadas, ese puesto de promoción. O sea que yo creo que jornada redonda, domingo redondo para el Córdoba Club de Fútbol. Bueno, porque vengan muchas así. Hasta que llegamos. Gracias. Todas. Gracias, Balta, por tu visita de cada lunes, de lunes que te toca. Te espero si quieres la semana que viene. Y gracias a ustedes también. Mañana nos vemos de nuevo. Mañana seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.